Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de Tessa Rosa. Espero que estén súper bien y que hayan tenido una semana fenomenal. El video que les traigo hoy es de este look que estoy enamorada, me encantó y es uno de mis looks favoritos que he podido crear hasta el momento, de verdad. Es un look perfecto para salir en la noche, para salir de rumba, para salir a una fiesta, para un grado, que ya viene la época de grado, así que me encantó este resultado, me encantó la combinación de colores. Entonces ya, sin más rodeo, vamos a empezar. Suscríbete antes de irte porque se te puede olvidar cuando te vayas. Y regálame un like al final si te gustó este video. Entonces si quieres saber cómo obtener este look, acompáñame y empecemos. Bueno, vamos a empezar el tutorial de hoy. Lo primero que voy a hacer es, voy a aplicarme un hidratante. Este es el de Tarte, el H2O. Me encanta, lo mostré en el haul pasado y siempre me lo aplico antes de maquillarme porque me gusta que mi piel sea súper hidratada. Y este es uno de mis favoritos porque es en gel y se absorbe súper rapidísimo. Tengo la piel como en zonas rojas porque me acabo de hacer una mascarilla con canela y miel. Si la quieren ver, aquí les dejo mi Instagram para que vayan y la vean. Y la canela activa como la circulación y hace como piquinita, así como picantita que tiene la canela. Súper sana, algo controlable, pero en ciertas zonas de mi rostro sí le tiene un poco sensible, pero de nada que preocuparse. Entonces dejamos que se seque un poco el hidratante y vamos a pasar a el primer. Voy a utilizar este de Makeup Forever. Me encanta este primer, además porque matiza mi piel. Bueno, como ya he dicho antes, hay muchos primers, hay muchas clases de primers en el mercado para los diferentes tipos de piel, para las diferentes, no sé, cosas que queremos cubrir o curar o no curar, ¿no? Bien como que ayudar a nuestra piel durante el proceso de maquillaje. Y a mí me encanta este porque tiene un efecto mate y siempre me gusta utilizarlo cuando voy a utilizar una base que me deje algún aspecto como luminoso o algo, porque esto me ayuda como a controlar un poco más el tema de la luminosidad y que no se pase como a grasa. Bueno, ahora vamos a pasar a la base. Voy a utilizar esta de Tarte Rainforest en el color Light Medium Honey. Tenía mucho tiempo en utilizarla. Y voy a combinarla un poquito con la gotica de Cover FX, que es en el color Sunlight. Bueno, ya tenemos la base aplicada, si ven, se ve súper luminosa, súper dewy, pero me encanta este acabado, especialmente como para la noche, así un poquito como de stale de luz. Ahora vamos a aplicarnos el corrector y voy a utilizar el de Tarte, el Shape Tape en el color Light Medium. Es mi favorito del momento. Ahora voy a proceder a sellar mi corrector con el polvo traslúcido de Laura Mercier y lo voy a aplicar muy bien en las zonas que me apliqué corrector. También con el mismo polvo traslúcido voy a sellar el resto de mi cara. Y hago esto porque no quiero agregar más textura de polvos para sellar, sino que este polvo traslúcido, que es bien ligero, me va a servir. Bueno, ya me hice un ojo fuera de cámara, así que vamos a continuar a hacer el otro ojo. Entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, es aplicar primer y voy a aplicar el Paint Pot Soft Ochre de MAC y voy a utilizar una brocha sintética planita para esparcirlo en todo mi párpado. El Paint Pot también nos va a ayudar a corregir las cejitas y a demarcarlas mucho más. Y ahora utilizando otra brocha plana, vamos a sellar ese primer en todo el párpado.
Ahora viene la parte divertida. Vamos a coger una brochita difuminadora. Esta es la Morphe M441. Necesito un espejo más de cerca. Ay, porque si no, no veo. Y vamos a coger de la paleta Morphe 35 un color de transición que es como un marroncito. Y vamos a comenzar a demarcar la cuenca. Luego vamos a coger la Morphe M433, que es otra difuminadora, pero no es tan puntiaguda, es un poquito plana, una combinación de los dos. Voy a coger otro color un poquito más oscuro, como color ladrillo, y voy a comenzar a dar profundización. Luego voy a coger una brocha difuminadora mucho más detallada, y esta es la Morphe M506, y voy a coger un marrón, no tan oscuro, como un chocolate, y voy a comenzar a colocarlo en las esquinas tanto interiores como exteriores de mi ojo, y voy a comenzar a crear como una especie de halo eye. Eso significa colocando color oscuro en cada esquina, y el centro voy a evitar poner para luego colocar un color que dé vida. Luego, para el color tanto como del centro como de mi ojo inferior, voy a utilizar de esta paletita, The Too Faced Christmas in New York, The Chocolate Shop Cocoa Powder Infused. Yo lo utilicé ya en otro video, voy a utilizar estos dos colores y este a Daniel Lowe. Y este es el color de abajo. El verdecito se llama Minchi y el moradito se llama Jingle Berry. Entonces vamos a coger una brocha plana, chiquita, detallada, que esta es perfecta para mis ojos pequeños, y es la M124 de Morphe. La vamos a mojar un poco con primer. Y ya saben que esto ayuda a que el pigmento se realce mucho más. Entonces la vamos a colocar en el espacio donde no tenemos sombra en todo el párpado móvil. Y luego vamos a difuminar para que no quede ninguna línea brusca. Eso es de súper paciencia, súper detallado, y más si tenemos ojos pequeños, porque la sombra tiende como a colocarse más arriba o pasarse. Entonces eso es de súper paciencia, y no se preocupen que de verdad miren cómo está quedando espectacular. Bueno, una vez nos colocamos las pestañas postizas, vamos a ir hacia el ojo inferior. Y lo primero que voy a utilizar va a ser una brochita plana que han visto antes, si la encuentran. Y es la Morphe 508. Voy a coger el marrón que utilicé para el Halo Eye, lo voy a colocar bien pegadito a la línea de las pestañas. Luego vamos a coger... ¡Ay, mi Dios! Se me sacó el ojo. ¡Dios! Bueno, ahora vamos a coger una brochita bien detallita, ovaladita, y esta es de PH, la 105. También la voy a mojar con el primer. Pero cuando son pigmentos así muy vivos, no tienden como la primera vez a dar el color que queremos. Y voy a coger el moradito que ya vieron de Too Faced y lo voy a comenzar a colocar debajo del morado. Perdón, lo vamos a colocar debajo del café, sin perder o borrar esa línea marrón. Y poco a poco la vamos a ir engrosando hasta donde queramos. Yo la hago muy gruesa para que cuando ponga el ojo normal no se pierda. Y además esto hace que el ojo sea muchísimo más grande. Colocamos pestañina también en las pestañas inferiores.
dentro del lagrimal para que como el ojo también sea un poquito más despierto y no tan cerrado por tantos colores oscuros, voy a colocar este lápiz de Tarte, el Fake Away, que es un color beige, que me encanta, y voy a enfatizar sobre todo en el centro del ojo. Y esto sí da la sensación de que el ojo está mucho más despierto. Y como toque final en el lagrimal, para brindarle como un destello así como de luz, voy a aplicar esta sombrita así bien como plateada blanca de Colourpop, que es el color rainbow, y lo voy a aplicar con la yema de mis dedos. En el lagrimal y un poquito como que hacia afuera. Y voilà, tenemos los ojos. Ahora vamos a continuar al resto del rostro. Para broncear y contornear un poco el rostro, voy a utilizar este bronceador de Too Faced, el Chocolate Soleil, que huele espectacular. Y vamos como bronceando y al mismo tiempo contorneando el rostro. Blar un poco. De blush voy a utilizar ese Benefit Coralista, que me encanta. Lo aplicamos solamente en las manzanitas y miramos un poco hacia el contorno. Y de iluminador podemos aplicar muy sutilmente el Champagne Pop de Becca en los punticos altos del rostro únicamente. Ahora de labios, no sé qué me voy a poner de labios, vamos a pensar. Bueno, antes de aplicarme los labios, voy a aplicar un poquito de aceite de maravilla de Tarte. Los tengo muy secos debido a la deshidratación que he pasado. Bueno, los labiales que me voy a aplicar son mate. Pues esto me va a ayudar a que no sea tan mate y tan cuarteado el labio. Voy a combinar estos dos de Kylie Cosmetics, el Apricot y el Posy Cake, porque no sé, siento que se ven súper bien. No quiero como los labios tan drama. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Bueno chicos, este es el resultado final de este look, de verdad creo que es mi look favorito de todos los tiempos que he podido crear. O sea, me encantó la combinación de colores, eso es súper chévere ahora para la época de grados, ya el prom, de todas estas fiestas nocturnas que vienen. Entonces, anímense a probarlo, pueden utilizar cualquier color, combinar cualquier color, me parece que el morado está full de moda y además que como resalta mucho más tus ojos utilizándolo en lagrimal, así que lo puedes combinar con cualquier color frío arriba en párpado móvil. Espero que les haya gustado este look tanto como a mí. Gracias por acompañarme una semana más aquí en nuestro canal Tessa Rosa. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete para que estés pendiente de todos los videos semanales que estoy sacando para ustedes. Nos vemos en una próxima. Bye.